de la séptima semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que no lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Le contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, mas aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles creen haber llegado a entender a Jesús, por eso dicen: ahora vemos, creemos que saliste de Dios. Pero Jesús parece ponerlo en duda. ¿De veras creen? Les pregunta. En efecto, él sabe muy bien que dentro de pocas horas lo van a abandonar todos, asustados ante la situación que toman las cosas y que llevarán a su maestro a la muerte. Ahí flaquearán todos. Jesús les quiere dar ánimo ya desde ahora, antes de que pase. Quiere fortalecer su fe, que va a sufrir muy pronto contrariedades graves, pero la victoria es segura. En el mundo tendrán luchas, dice Jesús, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús pregunta: ¿de veras creemos? Esta pregunta podría ir dirigida hoy, puede ser dirigida hoy a cada uno de nosotros que decimos que tenemos fe. Nunca es segura nuestra adhesión a Cristo, sobre todo cuando se ve confrontada con las luchas que Él nos anuncia y de las que tenemos amplia experiencia. ¿Hasta qué punto es sólida nuestra fe en Jesús? ¿Aceptamos también la cruz o no quisiéramos que apareciera en nuestro camino? Nos puede pasar como a Pedro antes de la Pascua. Todo lo iban aceptando, menos cuando el maestro hablaba de la muerte o cuando se humillaba para lavar los pies a los suyos. La cruz y la humillación no entraban en su mentalidad y por tanto en su fe en Cristo. Luego maduró por obra del Espíritu. Preguntémonos: ¿abandonamos a Cristo cuando sus criterios de vida son contrarios a nuestro gusto o a la moda de la sociedad? ¿Le seguimos también cuando exige renuncias? El mismo Jesús nos ha dado ánimo. Ninguna dificultad, ni externa ni interna, debería hacernos perder el valor. Unidos a Él, participaremos de su victoria contra el mal y el mundo. La última palabra no es la cruz, sino la vida, y allí encontraremos la serenidad, dice Jesús, para que encuentren la paz en mí. El Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones,
y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.